Ya estamos por aquí, como de costumbre, para narrarles un partido más desde el impresionante Lusail Stadium. Vuelve el fútbol eSport, vuelve Lama y González. Y llega lo realmente interesante de este Mundial, la fase del caos. Estamos a nada de arrancar, Paco. Y esto no es una tontería, que está en el aire el pase a cuartos, ¿eh? La cosa se pone tensa y en estas eliminatorias a un solo partido, un tropiezo te puede costar un disgusto de los grandes. Esto no es un portero, esto es un gato. La reacción ha sido rapidísima y providencial también. Magnífico saque. Salida del cancerbero que detiene el córner. Este es el 11 titular de Brasil para buscar la victoria. Alisson Becker será el encargado de mantener la portería a salvo. Marquinhos formará parte de la defensa al lado de Thiago Silva. Casemiro junto a Fred en la medular. Al final queda claro, el entrenador ha decidido salir con una sola referencia en punta. Se ve que confía ciegamente en su olfato de gol, Manolo, y que no cree necesario reforzar el ataque. Ojito que esa acción tiene buena pinta. No se lo piensa y tira. Y providencialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Alisson la atrapa sin problema. Están ganando muchos metros. El cuero quiere llegar a los pies de Vinicius. Pues sí, van a mover el banquillo, tenemos cambio. Atención que Brasil llega a la zona del miedo. Pasaba por allí, se la queda. Babá. Lucas Paquetá. Ahí está. Ha chutado. Ahí está el portero. Nada de nada. El balón vuela hacia el área. Su empeño tiene recompensa. Lucas Paquetá, se piensa el chut y en la grada se desespera, conjura el peligro. Neymar saca de esquina con intención. Neymar despeja ese centro que podría generar peligro. La posición cambia de camiseta. Nada, el guardameta mira ni se inmuta, lejísimo. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Partey consigue desviar el cuero. Ojo, peligro, peligro, peligro. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Rafinha avanza por el flanco. No tardan en perder el balón y toca asumir posición defensiva. Lucas Paquetá. Interesante jugada en solitario, puede ser peligrosa. ¡Fuera! Embistió con todas las ganas, pero se va fuera. Balón perdido, ataca el rival.
Richarlison. Neymar. Y el portero la para. Neymar con la pelota. Mete el centro largo al segundo palo. Falla el pase y lo recupera el rival. La presión les hace que rifen el balón. Esto parece la tómbola. Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. El pase lo corta Thomas. La jugada de la selección carioca podría ser peligrosa. Una ocasión para adelantarse. Rechaza el portero. Ojo que sigue la pelota en juego. Richarlison. Quiere espacio, quiere un hueco, pero es difícil en el fútbol. ¡Golazo! ¡Vaya, vaya! ¡Qué golazo ha marcado, madre mía! ¡Nos pilla por sorpresa, Paco! Para nada, están dominando el partido, se lo merecían. El balón echa a rodar de nuevo para el equipo brasileño que va por delante en el marcador. Fred. Habría que probarlo, vale, pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado. Por lo menos ha terminado la jugada de ataque con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí. Posesión de bola para el equipo rival. Puede haber peligro. Rafinha. Es una buena ocasión. Han conseguido dejar el peligro. Era una buena oportunidad. Neymar. Probaron suerte, pero estaba en su sitio. Buena parada. Van a tener que forzarse más para marcar. Neymar saca de esquina. Muy seguro el meta en el saque de esquina. Va Rafinha. Neymar puede recibir el centro. Y se va por encima del marco. Quiso ajustarle y lo mandó arriba. Final de los primeros 45 minutos en el Lusail Stadium. Ventaja mínima para la canariña cuando rueda la pelota en la segunda parte. Carlos Enrique Venancio Casemiro. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. Buen pase filtrado. Peligro. Por aquí no. Está con ganas de dar guerra. Ese balón suelto cambia de dominador. Gol, gol de Brasil que se pone 2-2. Veámoslo repetido porque me ha gustado mucho cómo iniciaron la jugada tras la presión coordinada que ejercieron allí arriba. Así, así es como se juega en equipo. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a 2 goles. Concede la ventaja. Bien hecho, la falta les habría cortado la jugada. Se va a deshojar. Y revienta la madera, un tiro animalesco. Impresionante, qué pena que no haya entrado. Fred. Tiene apoyo.
Danilo. Neymar puede recibir el centro. Le va de cabeza y fuera. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Ahora la tiene Fred. La presión funciona ahí arriba. Neymar con la pelota. Entramos en la última media hora del encuentro. Richarlison. El esférico le llega a Alexandro. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Casemiro ha conseguido cortar. Casemiro. ¡Chuta! ¡A la madera! El palo desvía el balón. Mira que había sido un gran tiro. Pura potencia. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Logran quedarse con el cuero. Rafinha. Ojito que Brasil tiene espacios por delante. La envía al área. ¡Ay, mi madre, niño! ¡Te has pasado por un poquito! Lucas Paquetá. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. Ya solo quedan 20 minutos para el final. Falla el pase y lo recupera el rival. Buen pase buscando la espalda defensiva. Ha intentado sorprender desde esa posición con tan poco ángulo, pero la ha mandado a Cuenca. Igual era demasiado difícil, el remate se le ha ido muy desviado. Se prepara una sustitución en Brasil. Mensah. Partey. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Fred. Lucas Paquetá. Danilo. El esférico a la zona de gol. Neymar. Qué pedazo de recuperación. Carmalden. ¡Chuta! ¡Sí, señor! Balón fácil para Alisson. Alexandro. Fred. Richarlison. Despeja en el centro. Paco, no te despistes ahora que puede llegar el contraataque. Carmalden. Se está acercando con peligro. Balón fácil para el cancerbero. Casemiro. La juega Rafinha. Pérdida del balón carioca. Para mí eso era falta. Pues lo que hay es ley de la ventaja, Manolo. Partey. Ojito con ese pase arqueado. Balón de nuevo para el rival.
Entramos ya en tiempo de descuento. ¿Cuántos añade? Parece que solo vamos a tener, Manolo, un minuto. Entendido, gracias. Se acabó. Lo han conseguido. Pasan a la siguiente ronda.